hecho inédito, en las elecciones en Puebla, la Secretaría General de Gobierno Estatal instaló una mesa de diálogo con los dirigentes locales y representantes de los partidos políticos. Ahí, los líderes partidistas llegaron cargados con las mismas denuncias que realizaron durante la campaña electoral. En tanto, el titular de la dependencia, Diodoro Carrasco Altamirano, confió en que pasado el 5 de junio, todas las acciones de protesta y quejas serán hechas a un lado. Imagine conocer por anticipado lo que ocurriría en el momento en que José Antonio Galli o Blanca Alcalá son informados de su triunfo este 5 de junio. 24 Horas Puebla trae para ti en exclusiva un ejercicio de periodismo ficción a manos de nuestro director general, Mario Alberto Mejía, sobre el futuro inmediato de los candidatos a la minigobernatura. A pesar de que la veda electoral inició oficialmente desde el primer minuto de ayer, el diputado federal Alejandro Armenta Mier y también coordinador de la campaña de la candidata Blanca Alcalá Ruiz, llamó a votar por la candidata priista en Acatzingo. El escenario fue la inauguración de una obra pública y participó también el alcalde Carlos Alejandro Valdés. El equipo de campaña del PRI Verde Ecologista Encuentro Social Blanca Alcalá Ruiz incumplió con el retiro de anuncios espectaculares pese al veto electoral. En un recorrido realizado por 24 Horas Puebla, da cuenta que hasta el cierre de esta edición había material publicitario y a cuentagotas estaba siendo retirado. La coalición Sigamos Adelante logró solventar sin ningún problema los ingresos y gastos de campaña de los primeros 30 días de campaña electoral, por lo que no existe ningún riesgo de que su candidato José Antonio Galli Fayad pueda ser involucrado en el presunto rebase de los topes de gastos electorales establecidos, revela un documento interno al cual tuvo acceso este medio. Buenos días, muchas gracias.